Xiaomi Blackshark 3 5G. Este cuenta con HDR10 Plus. Esta versión es de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Está recién llegado a nuestro laboratorio. Aquí voy a presentarte un unboxing y también voy rápidamente a mostrarte toda la tecnología. Viene con certificación de audio Hi-Res. También esta versión es 5G. Vamos también a probar el 5G para ver qué tan buena es la velocidad de un terminal que cuenta con esta tecnología. Quitamos esto. Esto es un unboxing rápido. Lo ponemos a un lado. Voy a sacar el terminal. A ver. 1, 2. Y salió. En esta caja no tenemos nada más. Aquí quiero que tú veas exactamente todo lo que trae este Xiaomi Blackshark 3. Así es, el tiburón número 3 de Xiaomi. Voy a sacar esto que está aquí. A ver qué tenemos. ¡La, chicos! Aquí tenemos una funda súper acertado. Me encanta. Esto no me va a obligar a tener que invertir dinero extra en una funda porque Xiaomi pensó en esto y agregó la funda. Lo vamos a evaluar en un ratito también la funda. ¿Qué más tenemos aquí? Manuales. En mandarín está por aquí, no está en inglés, no veo ni inglés ni tampoco veo español, lo pongo a un lado. ¿Qué más? Más manuales. Aquí vienen los stickers, esto está brutal, si tú estás orgulloso de tu Blackshark, aquí Xiaomi te envía varios stickers para que tú lo pongas donde te sientas orgulloso de este terminal. Tenemos el pincho para extraer la SIM card. Recuerda que este dispositivo no cuenta con tarjeta micro SD, así que ten mucha cuenta a la hora de comprarte uno, pero con 128 GB de almacenamiento para mí está más que bien. Seguimos sacando de la caja. Voy a sacar por aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? A ver. Y tenemos el terminal. ¡Wow! Bien, lo voy a poner aquí para seguir sacando de la caja y dejar esto, el plato fuerte de último. ¿Qué más? A ver. Ok, esto es como una especie de protección. Miren, tampoco aquí hay nada más. La caja está completamente vacía. Y fíjense donde tenemos esta especie de protección. Aquí está el cargador con certificación de carga rápida, con una potencia de carga rápida de 64 watts. Pero tienes que tener algo pendiente, que la versión de 128 y 8 GB de RAM, que en este caso es esta que está aquí, esta versión solamente viene con una velocidad de carga de 30 watts. La versión de 12 GB de RAM cuenta con un cargador de 64 watts de potencia para la carga rápida, pero esta versión que yo estoy presentando, ya que es de 128 y 8 GB de RAM, solamente cuenta con un cargador con certificación y una potencia de carga rápida de 30 watts. A ver. Aquí tengo cable USB tipo C para el dispositivo y cable USB estándar para el adaptador de corriente. Así que ya esto va a ser para el gusto de cada quien. A mí me hubiese gustado que ya fuese USB tipo C en ambos lados. Fíjate, la triple cámara trasera tiene una muy buena pinta. Literalmente están pegadas a la carcasa del dispositivo. Y de verdad, para ser honesto, me gustó de que Xiaomi colocar a las cámaras, porque esto a la hora de tú colocarlo así boca abajo te va a dar cierta seguridad de que las cámaras no se vayan a rayar. Si colocamos la funda iría de esta manera. Ahí está, miren, algo que me gusta de la funda, y voy a darle también un super punto, y es que la funda, fíjate cómo protege la pantalla, sobresalen los bordes de plástico. Estos bordes sobresalen y cuando tú coloques tu smartphone así a boca abajo, esto va a hacer o va a proteger de que la pantalla no se raye tan fácil. Aparte de esto, fíjate cómo están posicionados, son muy suaves. La funda es muy suave, los botones responden bien, están estratégicamente. Fíjate dónde está el micrófono, aquí está un botón, el otro botón, en la parte de abajo la entrada USB tipo C, y me encantó la funda. En la parte de atrás, miren lo brillante, dejaron el espacio tanto para las cámaras traseras como para nosotros colocar los sensores. Fíjate cómo está la funda. Pero vamos a darle un vistazo más de cerca al dispositivo. Wow, voy a empezar mostrándote estas preciosas
cámara. Me encanta la posición en la que Xiaomi las colocó. Las cámaras vienen con un sensor de 64 megapíxeles y se dividen de la siguiente forma: un angular, un gran angular, un sensor de profundidad, y graban en resolución de 4K a 30 y a 60 fotogramas por segundo. El flash LED se ve brutal. Recuerda que esta luz de aquí atrás, cuando tú enciendes el terminal, recuerda que esa luz se ilumina, y miren lo precioso que se ve cuando tú entras al dispositivo. Mira lo bien que se ve esta luz de aquí atrás. Esto me encantó. También aquí contamos con el sensor. Por este lado es que tú vas a instalar algunos accesorios. Esto lo venden por separado. Si tú te compras esta unidad y eres gamer, Xiaomi tiene unas cuantas accesorios en el cual tú puedes sacar el rendimiento máximo colocándolo por este lado. Aquí tenemos el botón de modo de juego, que eso te lo voy a presentar más adelante. Por este lado tenemos entrada USB tipo C, y en este lado tenemos subir y bajar volumen más dos antenas más. En este lado tenemos la entrada para la tarjeta de llamada, porque repito, este no cuenta con tarjeta micro SD. Ahora vamos a dar el salto a la pantalla, y algo súper interesante, fíjate que Xiaomi incluye un protector de pantalla de serie. Fíjate, no sé si se logra, ver a través de la cámara, pero viene con ese protector de pantalla de serie. Esta pantalla me gusta, se ve muy bien. Miren la resolución, a pesar de que es una pantalla en Full HD, pero viene con una característica súper, súper interesante. Esta pantalla viene, es una pantalla de 6.67 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 píxeles. Una pantalla AMOLED capacitiva, viene con 395 ppi, es una pantalla también a 90 Hertz, y esto va súper brutal en los videojuegos. También, por otro lado, cuenta que esta pantalla, el touchscreen de la pantalla, corre en velocidad de 270 Hz y cuenta con 500 nits. Cuenta también con HDR10 Plus. Bien, recuerda que la velocidad del touch corre a 270 Hz y esta pantalla viene con 500 nits. Cuenta con HDR10 Plus. Y una imagen dice más que mil palabras. Yo voy a estar probándolo en los juegos para mostrarte la capacidad máxima de esta preciosa pantalla. Procesador Snapdragon 855, 8 GB de memoria RAM, y este cuenta con una GPU Adreno 650. Recuerda que el procesador es de 8 núcleos a 7 nanómetros. Ahí está. Fíjense, oigan el audio. El audio está brutal. Si le damos, miren. A ver. Vamos a hacer la primera prueba de juego. Cuidado. Listo. Vámonos. El menú en estas opciones. Puedes desactivar los mensajes, puedes desconectar el Wi-Fi, tienes un chat, también tienes aquí otras opciones. Si le damos aquí, fíjate cómo se despliegan más opciones, donde puedes limpiar la memoria RAM. También tenemos algo que monitorea el comportamiento del terminal. Funciones, chicos, si le damos a Settings, fíjate cómo te manda a las opciones, donde todas las opciones que tiene este dispositivo. La verdad es que un video no me da para nosotros sacarle todo el rendimiento a este terminal. Fíjate también en la parte de abajo cómo salen, esta parte de aquí cómo sale. Mira, si damos hacia arriba, aquí damos aquí, juego, configuración de juego. Fíjate aquí donde puedes personalizar el audio, puedes aumentar el audio al máximo, puedes subirle la capacidad aquí, ¿ves? aquí también. Fíjate cómo cambió el audio, lo puedes dejar por defecto, pero si lo personalizas, fíjate cómo cambia. Oye, sube, pero mucho. Oigan el ruido ahora. Oigan, y me están matando, me están masacrando. Espérate, ¿ves? Vamos a cerrar esto. Fíjate, me están masacrando porque lo estoy presentando a ustedes. No, pero este bien malo, este. A ver, oye, cuidado. Thank you.
No, pero ¿cuál de los dos es más malo? Díganme ustedes. Díganme ustedes aquí en los comentarios, ¿cuál de los dos es más malo? Fíjense cómo la calidad de audio cambió cuando yo lo configuré. Vamos ahora, ahora que estoy más tranquilo. Fíjate, vamos aquí arriba. Aquí, fíjense. Miren, apagando, dejando el audio por defecto. Si tú activas y subes todo al máximo, la verdad es que da un cambio súper significativo. Aquí en Network, fíjate, también, donde puedes también, qué sé yo, darle prioridad a la velocidad de internet cuando tú estás jugando, como que agarra el ancho de banda. En caso de que tú estés jugando en una partida multijugador, tú lo que haces es que activa esta opción y esa velocidad, el ancho de banda, se va a ir directamente al modo de juego. Fíjate la parte Touch, puedes aumentar y bajar la sensibilidad Touch cuando tú estás jugando. Esto me fascina porque así tú vas a tener cierta ventaja. Los rivales que tú tengas, si no tienen esta opción, tú vas a tener una buena ventaja. Aquí aumentamos y bajamos la sensibilidad de los mandos. Aquí vamos a pantalla. Fíjate en pantalla donde tú tienes varias opciones. Aquí tienes por defecto, tiene estándar, tiene con HDR y tienes personalizado. En personalizado tú puedes aumentar y bajar los colores a tu antojo. Yo por el momento lo voy a dejar en HDR y te da las configuraciones como tú quieres personalizar el audio. Lo que pasa es que me estoy quedando sin batería y por eso casi no se ve el juego. Aquí tú puedes personalizar el audio, puedes personalizar el internet, mandarle más ancho de banda cuando tú estés jugando en multijugador. Puedes también la sensibilidad del touch, tú puedes aumentarla, bajarle y aumentarle la sensibilidad del touch en la pantalla. También puedes personalizar, aumentar y bajar los colores. Vienen dos por defecto, está por defecto, estándar y con HDR. Así que en cuanto a este sentido, me encanta. También fíjate aquí, también podemos activar cualquier accesorio en esta parte de aquí.